Hola chicas y chicos, bienvenido a Viaditas, a Futbolera Hermanitas. Yo soy Aurora y os sigo trayendo material para realizar mascarillas. A ver, ay, me falta una cosa, esperad. A ver, os digo. Os enseño, es de bazar y tienda física. De bazar son estas gomitas que te vienen con el tope para ajustar las orejas, porque como no me han llegado lo que yo he pedido en AliExpress, me he cogido estas. Los paquetes que vienen 3 2 4, ah no, vienen 5, me han engañado, la chica me había dicho 6, que vienen en este, viene 5. Voy a ver la otra, la otro paquetito, cuánto viene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. En uno vienen 5 y en otro vienen 6. Perdona por el teléfono, pero es que estoy esperando que me llamen los de la compañía teléfonos, que desde mayo me tienen hasta la nariz. Pues eso. A ver, ¿qué más? Esto es de bazar, que lo vais a ver ya medio. Faltan trozos, ¿eh? Porque ya está cortado este pañuelo de calaveras, como veréis ahí. Falta un trozo que ya le he cortado para hacerle a mi hija una mascarilla. Esto se lo cogió ella. Dice, ama, cogedme de estos para hacerme mascarillas. Pues digo, ala. Pues trae este, este negrito, como de trébol, las cartas de trébol. Sí. Ahí tienes, tiene calaveras negras con blanca. Este, así se las hago. Este pañuelo, este otro, como el que os he enseñado ahora, pero este es en rojo, que lleva aquí una flor rosa grande. Y aquí llevaba así, mira, en la mascarilla ella quería la calavera esa con las estrellas y la de abajo, que ya está cortadito y solo hay que darle caña a la máquina. Mira, os los enseño, que están aquí cortados, mirad. Lo tengo ya preparado para coser luego. Mira. Es así. Lo que le troquela. Uy, troquela, cortado. Esto es lo que, del otro pañuelo. De este. Ese. A ver. No sé cómo vais saliendo. A ver, ¿esto qué es? Ah, mira. Todo lo de bazar es de él mismo, ¿eh? Hoy no hay bazar de mezclado, creo. Goma, como la que os he enseñado, pero en un rollo. Me he cogido 3 a 2 euros. 3 rollitos, negra. Y viene 8 metros. 8 metritos. A ver, más. Estos son los pañuelos típicos de las fiestas de aquí, de Euskadi. Los que nos ponemos en el traje de arranchar. Y me ha costado a 1,50. He cogido 5, creo que me dijo. Sí.
para hacer mascarillas también de aquí, para aunque no hay fiestas, para las fiestas de Bilbao. Estos son 5. Estos son más pequeños que los de mi hija. A ver, ¿qué va saliendo más por aquí? A ver, vamos a sacar primero los de bazar. A ver. Más pañuelos. Así quitamos las bolsas. Pañuelos de la baldosa de Bilbao. Es el tamaño de la baldosa que hemos encontrado, más pequeño no hay, y tela tampoco encontramos. O sea que las haremos con esta, que ya hay una o dos hechas, ya tengo, pero una la he entregado. Y estos son más grandes, son como los anteriores pero en negro. Pero para los trajes y la mascarilla es mejor el azul. Y de este tengo 5. Estos son más grandes, pero no me hace mucho tilín. El color este en negro no me gusta. Pero a ver. Pañuelo. A ver si terminamos con los pañuelos. Eso sí, los pañuelos son todos de algodón, ¿eh? Son todos de algodón. A ver si terminamos. Faltaba alguno más. Que me dijeron. Primero cogí unos pocos, dos o tres. Luego cogí más. Más de la baldosa. A ver. Y yo creo. Esto ya es de tienda. Lo que nos falta es de tienda. Mira, quería en tiras blancas y negras, pero no tenía, y hemos cogido en cuadrado, pero como también nos vale para Burgos, para hacer las mascarillas de Burgos, pues ala, tela del Burgos. Tela hidrófuga en color blanco para poner en al lado de la boca como un forro. Esta está mal doblada. Tela de la de aquí, de Bilbao, porque la del Baracaldo está agotada. Ya está septiembre y ya nada, porque la chica cierra. A ver, ahí está. De hecho, o sea, está todo doblado. Ahí está. Ay, esta no la puedo enseñar. La mascarilla hecha. Pregunté a ver si tenían de calavera y justo le quedaba un trocito a la chica de esta calavera. De la Catrina. No sé si la vais a ver. Es que. Y esta sí que la tengo hecha. Y se la he hecho a mi marido. Que se la lleva puesta. Tengo que hacer alguna más. Dice, ¿me tienes que hacer alguna más, eh? Digo, sí, hijo, sí. Yo hago mascarilla y para mí solo tengo la primera que me hice del Baracaldo. Dos. A ver. Seguimos más con tiendas físicas. Esta tela es azul marino para de algodón también, porque en azul marina no tenía, y me han dicho es para hacer en azul marino y la negra se me había terminado,
y he comprado más. Pero esto es negro de algodón, pero es tipo punto, es un poco elástico. Que me ha dicho la chica que también queda bien para las mascarillas. La probaremos. A ver qué tal sale. Porque ya que vamos a tener que estar llevando mascarillas, en vez de gastarnos en la farmacia. Esto ya no es de tienda, chicas. Como hasta que me llegue AliExpress, los jarritos de las mascarillas, he cogido en bazar 4 paquetes de alambre de estas de manualidades plana, súper estrechita, para ponerlo en la zona de la nariz. Para así, para la gente que lleve gafas, no se les empaña. Por lo menos el modelo que yo he hecho no se empaña, porque lo tiene mi marido y mis suegros y algún otro, y no se les empaña. A ver si lo meto. Y esto sí, ya es todo por hoy. Nos pondremos mano a la obra, a coser con la máquina, que sí que la estamos dando caña a la pobrecita. Menos mal que es nueva, que si lo tendría que estar haciendo lo que estoy haciendo con la que tenía antes, me puedo morir. Lo dicho, gracias por estar ahí, por aguantarnos. Y si os ha gustado, dad dedito arriba, compartir y suscribiros al canal. Iba a decir a nuestro canal, pero antes, al principio era, lo usábamos mi hija y yo, pero ahora solo lo uso yo. O sea que vamos a guardar todo y a poner, lo dicho, a ponernos mano a la obra. Ya os enseñaré las mascarillas, porque ahora mismo tengo una de la baldosa de Bilbao, pero la tiene mi hija. Esperar un poquito. Mira, este es otro modelo de las que yo hago. Este es con el pañuelo de la baldosa de Bilbao, que lleva el pañuelo, la tela hidrófuga, y entre las telas dentro hay otra tela, que es la de las mascarillas, de 3 capas. Así que está protegida, bien protegida. Aquí le puse, hice la prueba con un aparato que viene en la máquina para poner bies. Hay algún fallo, porque me tocaron el timbre y lo tuve que dejar, y luego no me acordé y se me meneó y está cosido un poco quilicolo. O sea que, pero va protegida. Y a ver cómo queda ahora las otras, las de las calaveras. Porque queda, mira, a ver, esta queda. Mira, a ver si me veis. A ver, así puedes verme. No se puede ver. Mira, queda así. Esta se le quita ahora un momento a mi hija.